me ha caído la llamada en plena clase, se me ha caído la llamada en plena clase por la inestabilidad de los datos y, y me ha hecho pasar unas penas espantosas con ustedes, con los de otras asignaturas. Eh, no sé si fue con este grupo, pero me tocó conectarme, creo que fue con otra asignatura, me tocó conectarme con los datos del teléfono durante casi ocho minutos y luego regresar después de que reinicié. Eh, reinicié el internet y me salí y pude continuar la clase. Bueno, nos escribe Wilson. Además que hay un proyecto de ley que busca que no puedan renunciar al Fero para ser juzgados por la fiscalía. Bueno, vamos a ver si se logra, porque encontraron el hueco perfecto, la puerta giratoria. Si aquí no creen que les va a ir mal, renuncian al Fero y caen en los brazos de la fiscalía de Barbosa, que es impunidad absoluta. Entonces miremos a ver, seguramente es un proyecto de ley que no va a ser priorizado. Entonces confiemos a que ya todos están. El, el Uribe les dio el ejemplo, aunque prometió que nunca renunciaría, pero sabemos que no hay que creer en palabras de esos políticos. Voy a decirle compartir pantalla para mostrarles una presentación que estuve maquillando un poquito para tenerla con datos súper actualizados. Algunos de esos datos eh, ustedes creo que ya los, los han visto en, en esta clase, pero hoy los vamos a enmarcar de una mejor manera en lo que he denominado o es una consecuencia del modo de producción capitalista, que es una categoría que se utiliza mucho en las ciencias de la salud y en las ciencias sociales, que se llama el gradiente social. Seguramente todas y todos aquí estudiamos bioquímica o tuvimos un laboratorio de química donde nos mostraban en un, en un gran vaso, un víquer con una membrana, cómo las sustancias iban de un lugar de una concentración a una zona de otra concentración. Bueno, pues los científicos sociales... Eh, han encontrado, voy a pasarme acá a la proyección. Voy a empezar con esta primera. Me toca decirle presentar. Aquí el problema que tengo es que no los veo y no me doy cuenta si se me cae la llamada. Pero vamos a intentar, a ver, yo voy a intentar minimizar a ver si me deja, si me deja, me deja agrandarla. Entonces habíamos revisado con el profesor Maldonado la semana pasada eh, lo que es el modo de producción capitalista estudiado durante décadas, como él nos presentó por Carlos Marx y por Engels, y categorías que él desarrolla en particular en el tomo 1, que como lo dijo el profesor, fue publicado en vida de Marx, incluso varias ediciones a las que él pudo hacerle correcciones y ampliar los prólogos, y luego el tomo 2 y el tomo 3, que son editados, recopilados y publicados por Engels. Aquí tenemos esta diapositiva, eh, al agrandarla se pixela un poco, pero es el capitalismo que va encima de la clase popular. Eh, que recoge pues de una manera ejemplar lo que hemos visto en particular en estos para nosotros año y medio para el mundo ya dos años largos de pandemia y es que la concentración desigual de la riqueza se profundizó a una velocidad mayor de la que venía sucediendo en el pasado que es un tema que yo vengo estudiando hace muchos años por interés personal y por las asignaturas que dictó en la facultad entonces en esta diapositiva quise juntar estas tres caricaturas donde aquí se ve las grandes mayorías que lo vivimos lo estamos sufriendo muchos hogares la mayoría de los hogares colombianos eh, al borde del precipicio que en este caso el precipicio es estar en la línea de pobreza o de vulnerables y en este lado de la ecuación una clase oligárquica que se apodera de todos los recursos eh, que son de todos nosotros como se ve en esta caricatura el capital o los grandes capitales pues están soportados sobre los hombros y brazos de hombres y mujeres trabajadores formales o informales precarios etcétera y aquí esta caricatura de matador fabulosa, donde se ve una apología a la fundación de Roma, con Rómulo y matados por la loba, pero aquí se ve la pobre lobita con esa cara de tristeza, eh, viendo cómo pues los, los puestos del Estado, el Estado todo es utilizado por la clase política dominante para acceder, no a los salarios, que en algunas ocasiones la discusión se va si, si un funcionario gana mucho o no. El problema no está en los salarios de los servidores públicos, ni de los senadores, ni del propio presidente, sino del poder que tienen de repartirse los recursos públicos al ocupar esos cargos. Entonces, el, eso lo llama un investigador colombiano. Si quieren, pueden apuntar esa categoría el capitalismo del compadrazgo. Es una categoría muy latinoamericana, pero que tiene su traducción a, otra, a otro nombre en, en el mundo anglosajón o en el mundo chino o en el mundo africano y asiático, pero es ese capitalismo que beneficia a los amigos, amigotes, y entonces Wilson con esa categoría uno sí puede comprender, además de indignarse, lo que sucede eh, en nuestro país, sobre todo a menos de un año de cambio de gobierno, vienen las elecciones tanto de Congreso como de presidente, y bueno, la situación está muy dura, pero por fortuna, como dije al inicio, actúan de manera tan descarada que mucha gente que antes no le creía a uno, que decía que no, que no era tan grave que siempre han robado pero no no es, no es excusa que siempre hayan robado no pueden robar y entonces tenemos la oportunidad de hacer algo en las próximas elecciones voy a empezar con unas diapositivas un poco antiguas pero que muestran que lo que se predecía hace unos cinco años se ha cumplido si ustedes ven voy a ver si me deja no no me deja navegar sin sin que se sin que se pase la diapositiva, pero la voy a subir aquí un poquito para que ustedes miren cómo la riqueza del 50% más pobre, si bien ha aumentado en términos totales medidos en billones de dólares, miren cómo desde este año empieza a caer y llega a los mismos niveles de años. Eh, Pueden ser unos, aquí creo que esto es de año por año, a unos ocho años anteriores o diez. Mientras que si ustedes ven abajo, la riqueza de las 62 personas más ricas, este número va a cambiar ahora un poco, empieza por debajo de la de los 50 más pobres, pero en este año, subámosla para ver qué año era, en el 2015, se habían encontrado, pero. Lo que ha sucedido, como veremos más adelante, es que esta curva siguió subiendo y esta curva siguió bajando. Es decir, las personas más ricas, como dijo el profesor eh, la clase pasada y como verán en la charla que les voy a sugerir complementaria, eh, ese 50% más pobre posee muy poco del total de la riqueza, mientras que las personas más ricas poseen... Algunos dicen que el 50%, ya vamos a ver, de la riqueza total del mundo. Esta diapositiva para el 2013 mostraba dónde estaban las personas con mayores riquezas. Acá están los mega, mega, mega billonarios con B y billones en, en inglés son trillones para pesos colombianos y miremos los que eran solamente millonarios. Entonces... Miren las, los, el tamaño de las gráficas y miren cómo los chinos venían de lejos, pero ascendiendo al segundo lugar. Vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a empezar a ver la categoría que enuncié, el gradiente. Si ustedes ven en esta diapositiva, está dividida la población en 10 grupos. Esto se usa mucho en ciencias de la salud, en todas. Nuestra disciplina se divide la población en 10 grupos iguales, en este caso están los deciles eh, por ingresos. Si ustedes ven aquí los primeros deciles, pues por muy poquito tenían y con, vamos viendo que entre el decil 8 y 9 hay un incremento mayor al que hay entre los otros deciles, pero el salto espectacular se da es acá en el paso del decil 9, es decir, el 90% de la población frente al 10%, viene el gran salto que hay en la concentración de la riqueza. Aquí se ve dividido, en esta guía de colores, que de este 10%, si lo dividimos en, en subgrupos a su vez, el uno, el uno más rico, o sea, el top top de los multirricos, eh, se llevó gran parte de la tajada de los aumentos conformando este tipo de gráfica. Cuando tú en un análisis de una investigación que estés haciendo, ves que la gráfica se comporta de esta manera, decimos que hay un gradiente. Aquí en este caso hay un gradiente a favor de los más ricos y en detrimento de los más pobres. En esta diapositiva, también me va a tocar subirla, quiero que observen en, esa, en ese patrón de colores, si no se alcanza a ver el número, yo lo leo. Miren cómo los continentes o las regiones no albergan la misma cantidad de riqueza. Eh, miren cómo en la que está pintada de amarillo, que es la región que conocemos como Europa Occidental, albergaba para ese año el 32% de la riqueza. En verde, la región llamada Norteamérica, que incluye a México, pero obviamente México está en desventaja, albergaba el 31% de la riqueza, es decir, que en estas dos regiones ya tenemos el 63% de la riqueza. Y luego le sigue todo lo que está en azul. Miren la desproporción. Todo Oriente Medio, Asia Central, eh, sacamos de ahí a China y a la India, pero también Asia Suroriental, Japón, Pacífico y Australia se alzan con el otro 22. 30, 60, 63, 80, 85% de la riqueza está en estas tres regiones. Y entonces miren cómo el gradiente se comporta igual cuando lo vemos geográficamente. Vemos las siguientes regiones. Eh, a ver en orden. China, el 8%. América del sur, 4% solamente. Aquí perdón, me faltó incluir que Centroamérica y Caribe lo, lo juntan con este 22%, y India el 2%, y lo más dramático es que todo el subcontinente. O todo el continente, perdón, africano tiene para sí o tenía en esa época el 1% de la riqueza. Entonces, contrasten en el 1% para toda África con el 32% para la Europa, que es un terreno mucho más pequeño de lo que se ve aquí, porque es una distorsión en los mapas histórica para hacernos creer que Europa es más grande. Esta diapositiva la puse para que veamos que también hay un gradiente sobre al interior de los países, eh, las ciudades donde viven los multimillonarios. Aquí estaba para ese año. Vemos cómo, pues, Estados Unidos es la que más ciudades agrupa, pero miren cómo en Rusia, en China, en esa Europa más desarrollada, están la mayoría de megamillonarios y miren que en para América esto como hace parte de América del Norte, pero si hablamos de Latinoamérica, solamente en el DF, en Santiago, en Sao Paulo y en Río habría megamillonarios, pero en este punto no, ha, no había ningún africano, aunque ya hay, hay un, uno o dos sudafricanos y obviamente los, los emires uno de ellos que acaba de comprar el pase de Leo Messi, eh, que es el jefe de Estado del Emirato, el jefe de una de las corporaciones financieras más grande y el dueño del PSG, para los autos del fútbol. Entonces, ahí vamos viendo el gradiente. Eh, esta la traje solo como... Ah, no, ya está la actualizada, perdón. La de referencia ni siquiera la quise poner. Voy a cerrar un poquito el tamaño. Pero miremos, no, no me deja. Miremos la pirámide global de la riqueza con los datos más actualizados que pude conseguir. Vamos a mirar ese gradiente, cómo se distribuye en el porcentaje. Aquí estás, no se alcanza a ver mucho. Voy a, no, voy a quedar quieto. Aquí el número de adultos es este número y porcentaje de la población global. En la base de la pirámide tenemos. 2.879 2, millones de personas en el mundo, que corresponden al 55% del total de la población, tienen en promedio menos, esto puede llegar hasta cero, de 10 mil dólares eh, anuales de riqueza. El siguiente grupo que tendría entre 10 mil, que sería aquí, hasta 100 mil dólares en riqueza, comprende a 1.715 millones de seres humanos, que es más de la población de la China o muy cerca de la población de la China y cercana a la de India, comprende el 32.8%. Vamos a ver cuánto, cuánto de ese porcentaje de población tiene de riqueza. Entonces, estos 55% Poseen 5.5 trillones, es decir, billones nuestros, que corresponden, miren el poquito, 1,3% del total de la riqueza. O sea, es más exagerado que la gráfica que mostré al inicio. Este segundo subgrupo, que ya dijimos corresponde al 32,8%, tienen. Tienen mucho más, por supuesto, tienen 57.3 trillones, pero corresponden al 13,7% de la riqueza. Yo hice esto adicional, sumé estos dos grupos de población que tienen desde 0 hasta 100 mil dólares, que suman el 87,8% de la población, es mucho, casi se acerca a 90% poseen el 15% del total de la riqueza. Volvamos a la pirámide y miremos aquí los que tienen entre 100 mil dólares y un millón, es decir, todavía no son millonarios, son 583 millones de personas, es decir, un poco más de la población de los Estados Unidos, corresponden al 11.1% de la población. Pero miren cómo ya, siendo mucho menos que este grupo, concentran 163,9 trillones de dólares que ya se vuelven casi el 40% de la riqueza. Y el mayor drama, o sea, el, la parte maluca del gradiente, es el de los millonarios, es decir, los que tienen en su riqueza más de un millón. De dólares, digamos, libres, eh, en posesiones, en activos, etcétera, que son 56 millones de personas, la población sumada de Colombia y otro país pequeño, que es el 1,1% de la población. Esos 56 millones de personas, según este último estudio, que es hecho por organismos de ellos mismos, no es por organismos independientes, ni mucho menos, dicen que tienen mmm, 191,6 trillones de dólares, es decir, 45,8, aquí lo saqué al frente, 1,1% de la población en el mundo poseen el 45,8%, 11,1% poseen el 39% y ya habíamos dicho que la mayoría de la población, casi el 90 posee tan solo el 15, voy a subir la gráfica para que vean de un total de la riqueza cuantificada en el mundo en ese año de 418.3 trillones. Así se repartía la riqueza en, en este último informe, esto es lo más lo más reciente que pude conseguir y aquí lo que hice fue irme, me voy a devolver, perdón, para explicarles, cogí este trozo, es decir, este porcentaje de 1,1% para ver cómo al interior de ellos también hay un gradiente, para que no nos dejemos confundir cuando, por ejemplo, en Colombia, pero se usa en todo el mundo, en ese último decir, donde se dice que están los más ricos, están personas de la clase media, como profesores universitarios como yo, como muchas personas que se ocupan eh, en el sector de los servicios, en profesiones liberales, si les va bien. Nos juntan entonces a personas que vivimos de un salario, junto a los grandes capitalistas del país y del mundo, y nos ponen en el mismo decir por las líneas de corte, en el caso colombiano que el DAN establece para saber quiénes estamos en ese último decil pero la discusión hay que darla es al interior de ese decil es lo que vamos a ver en esta siguiente diapositiva entonces subámosla de nuevo un poquito para que veamos la base dijimos que eran 56 millones ¿verdad? que tienen toda esa riqueza y miren cómo aquí también la gran mayoría 49 millones y pico tienen entre 1 y 5 millones de dólares. O sea, sí son millonarios, pero no como dice el, el, el chavo del 8, pues que millonarios, millonarios, no. Miremos hacia arriba. Los que tienen entre 5 y 10 millones de dólares no llegan a superar 4.5 millones de personas. Los que tienen entre 10 y 50 millones, ya son menos, 2,260 millones de personas. Y aquí, en este pedacito de la pirámide, que son los ultra ricos, los que tienen más de 50 millones de dólares, les recuerdo, en activos, en bienes, es decir, su patrimonio, solamente es de 215.030 personas. Esto frente a un planeta donde ya somos un poco más de 7 mil millones de personas. Entonces aquí se ve un gradiente que se concentra especialmente en el lado de los super mega ricos y aquí esta, de, esta diapositiva nos muestra, no están todos los países porque muestra en los países donde aumentó el número de mil millonarios, o sea de los de aquí arribita. Entonces en Estados Unidos, o oh, mentiras, creo que es de todos, de todo este grupo, Estados Unidos tiene 22 millones de los 56, China 5,3, Japón 3,7, Alemania 3, Reino Unido y Francia 2,5 millones, Australia 1,9, Canadá 1,7 e Italia Italia 1,5 y Países Bajos 1,1. No hay otros países ahí graficados porque puede ser que haya disminuido un poco el número de millonarios. Entonces, por eso aquí no aparecerán otros países que uno dice, pero ¿por qué no figuran, eh, por ejemplo, como al principio que México alcanzaba a aparecer, o etcétera? Es por eso, por el cambio, eh, porque la crisis afectó a algunos sectores y hizo que perdieran entonces. Eh, número de millonarios. En este estudio que estoy preparando para el segundo semestre, para la de un congreso al que nos han invitado a participar de manera virtual, eh, mire, miren los dueños del mundo, que es de lo que hablé al principio, una gran clase capitalista denominada transnacional por el autor que les voy a presentar que les voy a invitar a ver su conferencia, que está anidada en mi drive, que es el profesor William Robinson. Eh, hay otro autor, que es de apellido Phillips, que es del libro de donde extraje esta información. Él no estudia a las personas individuales, como veremos más adelante. Él estudia es toda la trama, la urdimbre de las corporaciones y las megacorporaciones que son las dueñas de todos los activos del mundo, por decirlo de una manera absolutista. Obviamente habrá algunos que algunos renglones que se les escapan. Él dice que hay unos gigantes globales y él define una corporación como gigante global cuando sus excedentes, ojo, ya no es la riqueza como veíamos en la pirámide, sino que generaron excedentes en el último año, cuando los excedentes son de más de un trillón de dólares estadounidenses, él a ese conglomerado lo denomina gigante global. Y entonces él dice, 20 conglomerados cumplieron cuando él estaba publicando el libro con esta característica. Entre los 20 sumaron 44,4 trillones de dólares para 2017. ¿Por qué se ve este año un poco atrasado? Porque él tiene que trabajar, tuvo que trabajar con bases de datos que sean de dominio abierto, públicas, para que la gente pueda ir y contrastar. Por eso eh, el año eh, se ve un poquito viejo. Él dice que nueve conglomerados se acercan a ser gigantes globales. Es decir que no, no tienen un excedente de más de un trillón, pero el excedente se acerca. Es de 800 billones de dólares estadounidenses y entonces allí serían nueve conglomerados casi gigantes que si los sumamos, esos 29 manejan 53 trillones de la riqueza mundial. Recuerden ese dato anterior, voy a volver. De la riqueza total que habíamos mostrado aquí, no perdamos este dato, ahí la subí un poco más y me permitió ver esto que no estaba viendo. De estos 418,3 trillones de toda la riqueza que aumentó ciento en 2020 con respecto a 2019, ellos. Estas 29 conglomerados, se pueden contar con los con las dedos de tres personas, manejan 53 trillones de la riqueza mundial. Y miremos qué pasa en Colombia. En Colombia la investigación, la tomo de Julio Silva Colmenares, que viene estudiando la concentración de la riqueza en Colombia, o el gradiente, desde los años 70, publica... Un libro en el setenta y pico que se llama Los Verdaderos Dueños del País, y el año pasado publicó Los Verdaderos Dueños del País 2.0 con datos eh, actualizados para 2020. Entonces, aquí hago un repaso de lo que él tiene en el libro. En los años 70, en Colombia teníamos siete, esas sí las cuento con mi mano, siete conglomerados financieros. Cuyos activos eran 91.1 del PIB en 1975. novecientos Escúsenme un segundo, cierro el micrófono. Gracias, ya estaba pidiéndole a Edilmita que que me ayudara con una puerta por la que se estaba filtrando un poquito de ruido. Aquí vuelvo entonces a decirles que estos siete conglomerados financieros, sus activos correspondían, si se comparara, con casi el 100% del PIB del 1975. Para el 2020, él le hace un seguimiento, estudia también en las bases abiertas y él dice, ahora ya no son siete sino que son ocho conglomerados financieros. Paréntesis, ¿qué es un conglomerado financiero o una gigante transnacional en la diapositiva anterior? Son grupos corporativos que están en diferentes sectores de la producción, de la circulación de mercancías, pero que están en la banca. A eso se le denomina un conglomerado financiero. Ya veremos que hay conglomerados que no tienen sus propios bancos o empresas aseguradoras, entonces serán conglomerados no financieros. Entonces, para 2020, los ocho conglomerados financieros, miren el cambio, ya no era por debajo del 100% del PIB, sino que aquí sus activos sumados correspondían a más de lo que es el PIB del país del 2017 y sumaban... 359.168 millones de dólares. Miren lo lejos que están estos conglomerados financieros nuestros de las gigantes mundiales. Miren aquí. Miren los, los valores. Entonces, mmm, aunque están muy lejos, esto es todavía mucha plata, mucho dinero. Y entonces, esto interesa para poder entender cómo se articulan estos clanes regionales en Colombia para acceder a los recursos del Estado porque les interesa engordar este valor. Silva Colmenares dice que esta acumulación que se produjo en estas décadas es 30% mayor respecto al PIB. ¿Qué importancia tiene esto? Que la acumulación de los activos de esos conglomerados transcurre a un ritmo mayor que el crecimiento económico promedio, que desde hace unas décadas viene siendo bajo, pero ellos acumulan, como el profesor explicó la clase pasada, la vocación del sistema capitalista es la acumulación cada vez mayor de dinero o sus equivalentes en acciones, en tierra, en bienes, eh, en muebles o inmuebles, etcétera, entonces ellos acumulan a un mayor ritmo que el crecimiento económico y por eso no les importa lo que le pase al resto de nosotros, es decir, al 90, 92% de la población para el caso colombiano. Silva Colmenares concluye aquí diciendo que 13 conglomerados, como ya expliqué, que no tienen su propio grupo financiero, controlan activos por 61,3 billones de pesos colombianos. O 20 mil millones de dólares. Esto sigue siendo mucha data para, para un observador como nosotros y equivale al 6,6 punto del PIB. Eh, miren, comparen esto de estos 13 conglomerados con lo de estos 8. Están bien lejos, pero siguen siendo muy ricos. Es decir, que entre estos mmm, 21 conglomerados, están controlando la mayor cantidad de activos del país y muchos de ellos, sobre todo los que tienen el componente financiero, se articulan con la clase capitalista transnacional. ¿Por qué? O porque sus empresas son transnacionales latinoamericanas y caribeñas, por ejemplo, el Banco de la Vivienda, Bancolombia. Eh, Alpina y otras grandes corporaciones que tienen eh, casas eh, subsidiarias en todo el continente, esas se llaman transnacionales latinoamericanas, o porque sus inversiones están en, articuladas con bancos, la, en particular la banca inglesa, la banca holandesa, la banca francesa. La banca alemana, la banca española y por supuesto la banca estadounidense. Solo por dar un dato, la familia o los, la cabeza de la familia Santo Domingo tiene nacionalidad estadounidense y obvio la colombiana también. Y ellos reportan sus activos en Estados Unidos. Eh, para ver cómo un ejemplo típico de lo que es alguien que representa a la clase capitalista transnacional. Lo mismo eh, Gilinski, que no es de los más ricos, pero tiene toda su fortuna eh, en Europa. Eh, Sarmiento Angulo, Ardila Lule, etc. Mm, tienen sus inversiones casi todas en ese gran entramado con esas megacorporaciones del principio. Y en tanto están tan articuladas con ese capital, es que podemos aplicarles a estos, a estas familias, el título de clase capitalista transnacional. Y entonces actúan como cuerpo, es decir, como clase para eh, defender sus intereses y por eso es que en este momento están tan descarados en muchos países haciendo y deshaciendo porque tienen un gran respaldo del capital de ahí para arriba. Y un gran respaldo de la política que emana de esas megacorporaciones hacia abajo, en particular en el renglón de la dominación ideológica, que pasa porque son dueños del casi 100% de los medios de comunicación, y por eso se mala eh, y las cadenas nacionales que desinforman a propósito porque están al servicio de estos grupos financieros. Hollywood, que es una de las grandes empresas que desdibuja la realidad, también está al servicio de estos intereses y no quiere decir que uno no vuelva a cine y que entonces si tiene la oportunidad de ver algunos programas en Netflix, no lo haga, que es una de las grandes ganadoras de esta crisis, pero que lo hagamos con ojos críticos y sepamos a qué intereses sirven. Y la otra vía... Repito, la primera vía es un control ideológico que pasa por todo el control de los medios de información y eso incluye lo que estábamos hablando al inicio, que son los dueños de Facebook, que son los dueños de Twitter, que son los dueños de Instagram, que son los dueños de todas esas redes, que son los dueños del mercado global con Amazon, en el que estamos de alguna manera todos y todas inmersos e inmersas. Y ya vieron... Eh, si no lo han visto, búsquenlo. Yo lo leí apenas anoche al amanecer. El cartel de la última película de Pedro Almodóvar es un, un pezón de una madre que se ve lactando y es una historia de maternidades y se le fue censurado el cartel por la red. Entonces miren el poder que tienen las corporaciones, entre comillas, de la, del libre acceso al conocimiento para censurar lo que consideran ellos una imagen que incitaba a la pornografía. Como se trata de Almodóvar y no de nosotros o nosotras, pues él interpuso una querella y la ganó y entonces le desbloquearon, eso pixelan las fotos, cuando un algoritmo detecta que hay algún tipo de violación a sus cada vez más duros códigos, ahí sí dicen ellos de la ética, de la decencia de la violencia a los niños y niñas, violencia sobre la mujer, sobre poblaciones de orientaciones de género minoritarias, pero para que vean que cuando estamos navegando, cuando estamos tuiteando, hay algoritmos detrás de nosotros que nos están examinando, estudiando, vigilando porque esas grandes compañías con cada interacción que hacemos, ellos van recibiendo Millones, millones, millones de megadatos, pero ya sabemos que llegó la 5G, eh, que quiere decir que son grandes computadoras que tienen una capacidad de procesamiento que no sospechábamos. Entonces pueden en tiempo real, por ejemplo, revisar todas las interacciones en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales también en las de TikTok y también en las de Oriente, en el, en el Facebook ruso o en el Facebook chino, etc. Y en tiempo real pueden anunciar o derivar ya a personas eh, información que ha sido filtrada. Entonces, si tú publicas muchas veces eh, asuntos que tienen alguna palabra que yo no voy a decir aquí, no necesariamente que sea ilegal, pero que según ellos pueden incitar a la violencia, entonces termina siendo censurado y vemos un caso, pero este es un caso emblemático entre muchos, como la, las cuentas de Donald Trump le fueron censuradas, la de Twitter, se la cerraron y el dueño de Twitter es un gran multimillonario y se apoya en las enmiendas de la Constitución estadounidense y pues le cerraron la cuenta, pero él tiene otros recursos para comunicarse con su... Casi 52, 54 millones de seguidores que tiene, entonces que les cierren la cuenta no va a ser un problema. Bueno, me desvié por ahí para decirles, no he cerrado el primer paréntesis, que la primera gran columna de dominación es por lo que nos comunican o por la comunicación a la que accedemos, y por eso la invitación que nos hizo el compañero a que veamos a Ariel Ávila. A que veamos a Wally Opina, a que veamos La Puya, eh, a quienes logremos aguantar eh, el lenguaje de Levi, eh, eh, que lo veamos, La Tele Letal, eh, Beto Coral, eh, me, Alejo Vergel, bueno, tantos influencers que tienen informaciones eh, seguras, eh, Gonzalo Guillén, este periodista que es su segundo. Y el propio Ariel Ávila que, que transmiten información. Verás. El otro pilar, para que no nos sorprendamos, es el de la represión. Represión a escala global, pero si ustedes la aterrizan en Colombia y revisan el último año, verán que de lo más reciente es que el cambio de los uniformes de la policía vale millones de pesos. Un cambio de color. Y. Unas semanas antes, cuando ya se sabía que venía el cambio al color azul, se compraron yo no sé cuántas gorras de las verdes, millones en gorras que no van a usar. Y así, de ahí para atrás, la compra de los helicópteros, la compra de los tanques, la compra de esas tanquetas del SMAT con ese aparato que prohibió. Las Naciones Unidas, el que lanza simultáneamente hacia al azar las granadas, aturdidoras o las bombas de humo, los trajes de ese material, como si fueran cyborgs, eh, robocops, del SMAT, y todas comp las compras en armamento que hacen los países, porque la industria del armamento se tiene que renovar, porque si no se renueva, los grandes productores de armas se quedarían con las armas guardadas. Entonces, ¿qué necesitan? Inventan guerras, ahí ven que hay una serie de conflictos calientes en el mundo donde se, se experimenta el nuevo armamento, pero como estamos tan articulados a los, al complejo militar-industrial, se les da la orden a los países de que renueven el armamento, de que renueven todos los insumos de del complejo militar y entonces el segundo pilar de la dominación viene dado por la represión y pues lo hemos vivido desde que empezó la pandemia, pero en particular antes de la pandemia, recuerden la noche que nos mandaba a dormir Peñalosa y en los periodos del paro eh, que hay es para represión, 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 pero no para invertir en las causas que hacen que la gente esté indignada como lo estamos aquí todos y todas. Esta diapositiva es viejita, pero la quise conservar porque el profesor, yo no sé si se acuerdan, hizo una referencia en la clase pasada, dijo en un informe de Oxfam, de los que les gusta leer a John Harold, porque yo me la paso leyendo esto, esto es un organismo que es de ellos mismos. Cuando digo de ellos mismos, ¿qué quiero decir? que pertenece a alguno de los conglomerados de los que hablé hace un momento. Esta clase capitalista transnacional tiene varias características. Una de ellas es que se reúnen periódicamente algunos de sus delegados o ellos mismos en diferentes foros a nivel del mundo. Una de ellas, la más conocida es lo que se conoce como el foro de Davos en Suiza. Para eh, llegar allí, o sea, una boleta para entrar allí vale 25 mil dólares. Entonces, si este gobierno quiere mandar a delegados, Carrasquilla iba seguido y por eso él nunca dio la cara. Por eso renunció porque le estaba esperando un puesto con más ingresos con esa clase capitalista transnacional, porque en esas conferencias que tienen invitados que les hablan sobre por dónde va el capitalismo, qué puede pasar y sobre estrategias para lo que viene, eh, ellos escuchan de esta institución, Oxfam, cómo va la, la situación de las inequidades en el mundo, porque como clase gobernante global, pues están interesados también en que esto no sea un hervidero en todos los países al mismo tiempo. Entonces, en ese informe de Oxfam, si quieren, lo buscan. La voy a subir aquí la fuente para que vean, es muy fácil de buscar, pero para que la, la vean que quedó fuera de la diapositiva. Aquí está la dirección web: www.oxfam.org. Entonces, eh, en este informe, voy a quitar este, pero ya sabemos que es para 2020. Decía en ese informe lo siguiente, la desigualdad económica está fuera de control, imagínense ustedes, diciéndole eso a ellos que crearon esa desigualdad. Y dice así, en 2019 los 2.153 mil millonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Esta enorme brecha es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones de horas del esencial trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas en todo el mundo. Cuidar de los demás, cocinar, limpiar y recoger agua y leña. Son tareas diarias esenciales para el bienestar de la sociedad, así como el cuidado en salud que se hace en casa. Eh, me perdí. Eh, la pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género. Y uno diría, pero ¿y cómo que ellos pagan para que en un informe les digan esto en la cara? Ya vamos a entender por qué. No es que ellos con este informe hayan corrido a ver cómo solucionaban la inequidad. En el informe de este año, que ya está disponible, esa pues brecha se hizo mayor, como se los he mostrado y como se los voy a mostrar acá en la siguiente. Esta es una diapositiva vieja para que ustedes vean cómo eh, las personas, no las corporaciones, ojo, lo que hablamos antes eran las grandes corporaciones. Es lo que solemos ver, el, la mayoría de quienes estamos en las redes, es la fachada de unos sujetos que son escandalosamente ricos y sobre los que caen las críticas, pero no vemos su engranaje con las megacorporaciones, todas, absolutamente todas, porque está en el libro de Phillips que les digo, todas esas 29 conglomerados gigantes y casi gigantes del mundo tienen acciones o se sientan en las juntas directivas y hacen inversión directa en las empresas de estos hombres que están en esta diapositiva. Miren cómo estaba para 2017, porque les tengo actualizada a hace una hora, eh, y junto al 2016, ¿quiénes eran los más ricos? Bill Gates encabezaba los dos años consecutivos, Warren Buffett. Que es un especulador financiero estadounidense espantoso, estaba, está de segundo, venía de tercero. Jeff Bezos, que es el líder de Amazon, estaba de quinto, pasa al tercero. Amancio Ortega, de, de las eh, tiendas SARA y otras corporaciones financieras, estaba de segundo y lo bajaron al cuarto. Mark Zuckerberg venía subiendo del puesto 6 al cuento quinto, sabemos que es el dueño de Facebook, y sabemos que Facebook es el dueño de las otras eh, redes sociales que ha comprado, y por tanto tiene el control de lo que allí se dice, Carlos Slim está de sexto, bajó, estaba en el cuarto, este Larry Ellison se mantuvo en el siete, estos ya son nombres que menos conocemos, pero estos son familia, y son estadounidenses o canadienses. Miremos aquí en la, en la foto, que esto me permite subirlo. Eh, estos, es, sí, todos estadounidenses. Son familiares banqueros. Bloomberg es uno de los banqueros más grandes del mundo. Y miremos qué pasó para 2021. Esta noticia la consulté hace poco. Vamos a subirla igual. Y entonces vemos rostros conocidos, Jeff Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, pero aparecen otros nombres que antes no solíamos ver, que son estos que ustedes han oído, aquí ya la traje, miren, eh, aquí tenemos los 10 primeros puestos, miren el capital en billones de dólares, vamos a subirla un poquito para ver los nombres, Aquí el color de los países, en azul estadounidenses, un francés y un chino. Entonces tenemos a Elon Musk que ha ocupado el primer lugar y que ya participó junto con Jeff Bezos. Cuando digo junto no es que hayan ido en el mismo vuelo. Los dos tienen empresas aeroespaciales que ya lanzan cohetes y naves que orbitan encima de la atmósfera terrestre donde empiezan a explorar eh, lo que está sobre 70 kilómetros para eh, lo que será un futuro desarrollo, perdón, me salí del marco de visión, de un desarrollo del comercio o del, del usufructo del espacio que está inmediatamente encima de la atmósfera. No es gratuito que Elon Musk, que Jeff Bezos y que otro señor hayan hecho ya los tres primeros vuelos de civiles al espacio exterior. Eh, aquí los vemos, miren cómo Bill Gates pasa al tercer lugar. Aquí está el francés, Zuckerberg, uno de los chinos, pero hay otro. Eh, Warren Buffett sigue ahí, eh, otros nombres menos conocidos, pero miremos cómo eh, hay una alta concentración también en el número de personas. En esta misma página dice, en total todos los billonarios en conjunto valen 13.1 billones de dólares frente a los 8 billones de dólares del 2020. No lo digo yo, son los datos que están libres, son los datos que declaran en sus páginas web cómo será si sumáramos los dineros ocultos que tienen en paraísos fiscales o en testaferrato de terceras personas. Entonces, cuando nos dicen, ay, es que la pandemia ha afectado a todo el mundo por igual, no, no ha afectado a todo el mundo por igual. Los más ricos han salido más ricos después de la pandemia, en particular aquellos que están en el sector de las grandes tecnologías que se llaman los GAFTA, eh, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Netflix y no sé si ya dije Amazon o Apple. Ahí están las grandes tecnológicas, lo que se llama el Silicon Valley o el desarrollo de tecnologías, pero que ahora tienen competencia en China con Huawei y con el dueño de Alibaba. Eh, son los que se han hecho multimillonarios en plena pandemia, pues porque todos nos hemos tenido que volcar a estar en estas plataformas o mucha parte del comercio se hace ahora por Internet, desde... La pedi, eh, pedir un domicilio por las plataformas que son también de ellos, de los ricos de aquí y de allá, hasta pedir un producto porque no me atrevo a salir de la casa para no infectarme. Entonces, Amazon es una de las empresas que más creció. Ya sabemos que tiene Amazon TV y que tiene otra serie de, de empresas en las que está incursionando. Lo que no sabemos son las condiciones degradantes laborales en que trabajan los empleados de Amazon llegó un momento en que era tan bajo el pago en diferentes partes del mundo donde están las megabodegas, donde los productos hacen itinerario que los empleados decidieron irse a vivir en carpas al lado de la empresa, como en la época en que Engels estudió la situación de la clase obrera en Inglaterra porque le se economizaban lo del valor del pasaje diario para que ese precario empleo sueldo que recibían les alcanzara y así otra serie pues de barbaridades continúa la noticia diciendo ha sido un año como ningún otro y no estamos hablando de la pandemia hubo ofertas públicas rápidas criptomonedas en alza y precios de las acciones que se dispararon el número de multimillonarios en la trigésima quinta lista anual de Forbes de los más ricos del mundo se disparó un número sin precedentes de 2.000 o 2.755, no sé si ustedes millones, más que hace un año, que corrobora lo que ya habíamos visto en la diapositiva de la pirámide, donde los más ricos en el pasado eran el 0,8, luego llegaron al 1 en el 2020, en 2019 y pasaron al 1,1 en el 2021. Es decir, ese selecto grupo de los multimillonarios ha crecido. Pero si ellos han crecido, significa que aquí abajo en la pirámide millones tienen que haber perdido para que ellos pudieran acumular esas grandes fortunas. En esta gráfica, que es desactualizada, pero sigue la tendencia de lo que les he mostrado, muestran el valor de la riqueza de los mil millonarios desde el 2008. Miremos hasta qué año, hasta 2019. Aquí tuvieron alguna contracción, pero se han recuperado. Y recuerden que la recuperación vino sobre todo de la mano de los estados nacionales, de las bancas centrales o de deuda empeñada a 20 o a 30 años a futuro para rescatar a las grandes empresas. Entonces, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, tanto Trump, pero sobre todo Obama, hicieron un plan de rescate multimillonario con una característica que a uno le puede parecer en Colombia absurda, con una tasa de interés negativo. Y uno queda, tasa de interés negativo, ¿qué significa eso, profe? Resulta que en Estados Unidos el Banco Central... Emite dólares porque nadie lo controla. Tienen la máquina de imprimir moneda y es potestad de, pues, del Congreso decirle que emita o no. Mm, ofrece créditos a tasas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Si usted pide un millón de dólares, usted tiene que pagar 750 mil dólares. Eso quiere decir que, hay, que un interés, un crédito tiene tasa de interés negativo. Es decir, que yo le presto, pero usted me tiene que devolver menos para supuestamente reactivar la economía. Entonces, cuando en Estados Unidos se emite dinero, millones, trillones de dólares a interés negativo, adivinen qué hacen los capitalistas colombianos. Respuesta obvia, se van al exterior, se endeudan con tasas de crédito negativas y vienen a Colombia y en sus bancos nos prestan a nosotros, pero no a tasas negativas. Aquí sí los créditos eh, siguen exorbitantes, aunque hayan bajado medio punto o lo que sea. El Banco de la República, por ejemplo, ha ido bajando, ya no sé en qué punto está, pero llegó a bajar al 2,25 o, o 2,50 la tasa de interés. Pero si yo soy un banco colombiano y Estados Unidos me ofrece un crédito a tasas negativas, pues yo voy y me endeudo con Estados Unidos y no con el Banco de la República, porque le tengo que pagar menos dólares de los que me prestó. Entonces, eso explica que los grandes rescates están dirigidos en todo el mundo a salvar a las grandes compañías que, lo podrán adivinar, son propiedad de esos grandes conglomerados o gigantes financieros y ellos tienen sus representantes en los congresos, en los países y entonces en los encuentros privados. dicen que hay que hacer y sus representantes van a los diferentes estados y como se han tomado el estado como el nuestro, pues lo hacen para beneficiar a esa clase capitalista nacional, y transnacional. De ahí que por esto podemos entender por qué las pequeñas micro, las llamadas pymes o las empresas muy pequeñas de menos de 50 empleados han sido las grandes perjudicadas y las que se han quebrado, pero sabemos que en el capitalismo, como lo dijo el profe Maldonado hace ocho días, hay una tendencia a la concentración, es decir, a que cada vez menos... Eh, personas tengan más dinero y a la centralización. Es decir, a que haya menos empresas que dirigen o dominan un sector productivo. Y por eso vimos entonces que se quebró tal firma, que la compró fulano, de las grandes. Pero las pequeñas, ustedes seguramente si hacen una salida etnográfica en bicicleta, en un horario en que no los bañan a... a a romper a desnucar, como dice el dicho, está muy peligrosa la ciudad. Verán que los letreros de si arrienda se venden los locales y en los apartamentos se ha disparado. Eso para personas que, por ejemplo, vivían en su apartamento con mucha lucha, habían comprado otro de lo que se llama para rentar, pero lleva un año desocupado. Pues esa familia vio disminuidos totalmente o mucho o grandemente sus ingresos porque el local o el apartamento están desocupados. Entonces eso arrastra hacia abajo a la población que se denomina vulnerable, donde estaremos todas las capas que llamamos medias. Para el DANE los vulnerables están entre los que ganan entre 2.600.000 al mes. Como núcleo familiar, para ellos núcleo familiar son cuatro personas. Hagan ustedes su ejercicio. Si en mi núcleo familiar los ingresos mensuales son menores a 2.600.000, yo ya estoy al pie de la pobreza. Si están por encimita, yo soy vulnerable hasta como tres y pico, dividido en cuatro personas, o sea, mamá, papá y supongamos que hay un hijo o una hija que trabaja. Y de 6 millones hacia arriba, de ingresos mensuales entre 4, se considera en Colombia que usted es rico o que su familia es rica. Entonces, eh, compañeras y compañeros, sumen los salarios de sus papás si viven con los dos. Uy, sí, Marica, hueva, yo, en mi casa, entre los dos y, y un hermano que aporta, si sí, entran más de 6 millones de dólares. Pues, bienvenidos al decir número 10. Donde nos meten junto a los mega ricos. Entonces, para empatar con lo que venía diciendo, decirles que muchas familias que antes se consideraban ricas han caído en los vulnerables porque les pasó alguno de estos eventos: el principal es desempleo, el otro empleo precario, o que las entradas adicionales que se tenían ya no se tienen. O que, por ejemplo, muchos de ustedes, o por lo menos en la facultad, muchos de los jóvenes y las jóvenes trabajaban los fines de semana en los bares o en un call center por las noches, o en el caso de las chicas y chicos de odontología, hacían de auxiliares de odontología por turnos entre semana o el fin de semana, eh, otras personas trabajaban eh, en tiendas de alimentos. Eh, surtiendo lineales, encorabastos, repartiendo, etcétera. Y todo ese es el sector más golpeado de la economía. Entonces, de ahí que podamos entender por qué, al lado de todos estos que se enriquecieron, estamos la mayoría de nosotros que nos hemos empobrecido. Así no estemos, digamos, pasando eh, muchos trabajos, pero hay personas que la están pasando muy mal. Sobre todo las que ya venían mal, están muy mal. Y miren que no se ha logrado aprobar en lo que el propio capitalismo mundial, desde Oxfam, desde esas conferencias, ha propuesto. Ojo, ellos no son una clase homogénea que piense igualito. Eh, voy a decirlo más o menos simple: hay dos vertientes. La que dice, hijo de madre, todo para nosotros, todo para nosotros represión, represión, represión y no vamos a aflojar ni un peso. Esa es una fracción de clase que llamaríamos los halcones. Y los no tan halcones son un sector que dice, mire, si no invertimos algo en las clases eh, populares, en las clases subalternas, se van a rebotar, como en Chile, como en Bolivia, como en Perú, como en Ecuador, como en Colombia. Como en todas partes del mundo, y entonces eso va a ser un obstáculo para la acumulación. Y entonces, a pesar de que sí invirtamos en represión, tirémosles algo para que se calmen. Entonces, esta segunda vertiente de la clase hegemónica es la que propone que por qué no hacer un, un auxilio, no lo quieren llamar renta, renta básica universal, algunos dicen. Eh, metafóricamente ingreso vital mínimo bueno los nombres que ustedes le quieran poner que serían un subsidio al salario o al desempleo para apoyar la reactivación económica pero es es esa tensión en las dos fracciones dominantes de la clase capitalista no logran ponerse de acuerdo porque significa que ellos deben no perder como dijo el profesor Maldonado sino dejar de ganar una porción y como él lo dijo, el capital no tiene moral, no tiene ética, no tiene unos principios, sino el de la acumulación. No está entre sus principios eliminar la pobreza, satisfacer necesidades, no. Por eso la charla del profesor Maldonado iba la semana pasada. Su única lógica es acumular, acumular y multiplicar la riqueza. Entonces, si a esta clase le dicen afloje un poquito, este sector más duro dice, no quiero aflojar nada, para eso tenemos los ejércitos, las cárceles, y eh, el que no quiera que, como dice Godofredo Cínico Caspa, el de Café Picante, que también se lo recomiendo, bala y harta. Dice, bala, señores, y harta. Este dice, sí bala, pero oiga, démosles algo, y es donde sale la propuesta de ellos mismos y que aquí no fue acogida, para que vean lo retardataria que es esta eh, burguesía y oligarquía de este país, es que se tasara un poco más a los grandes capitales, a las herencias que en muchos países no están grabadas o están grabadas con un porcentaje pequeño y lo más interesante al, a los... Ve, se me fue la palabra a lo que uno gana cuando tiene acciones. En la mayoría de países del mundo, lo que usted gana por la valorización de sus acciones no está incluido en ninguna parte para ser cobrado un impuesto. Este sector de la clase capitalista transnacional dice, oiga, estamos ganando harto que nos pongan un impuesto del 5%, del 3%, ahí veremos del cuánto pero que nos pongan un impuesto a la riqueza para que la población pueda no morir de hambre y, y vivir de alguna manera mejor. Pero hay esa, esa pugna. Eh, en concreto, hay una, hay una propuesta en la mesa que es cobrar el 15% sobre esos excedentes de las acciones. Y vamos a ver, esa propuesta la llevó Biden a la reunión del G7. Que son los países más ricos del mundo sin China, porque algunas cosas la invitan y a otras no, proponen entonces que en todos los países capitalistas se acoja que, se, que haya ese impuesto general a la riqueza, que puede ser transitorio, y en la reforma tributaria que presentaron en la nueva, eso esto ha descartado. Y lo que se viene. Es lo que se llama la enajenación de los activos de la nación. Si ustedes buscan en el Twitter al senador Wilson Arias, él es uno de, lo, de quienes está haciendo seguimiento a la enajenación de los activos de la nación. ¿Por qué lo comento? Perdón que me quedé aquí un rato largo en esta diapositiva. Es porque eh, si me siguen en Instagram, en Twitter, perdón, y buscan al senador Wilson Arias, creo que dije. Él ha hecho un estudio y él muestra cuáles son las empresas que todavía le quedan al Estado colombiano en cuánto está tasado su valor, pero la tragedia es que, como en la, en, en la reforma tributaria, que se ganó en la calle, que la ganó el paro, que la ganaron los jóvenes, que la ganaron los indígenas, los campesinos, etcétera, se tumbaron los impuestos que iban a golpear a las capas medias el impuesto al IVA, el impuesto al salario, el impuesto a las pensiones. ¿Qué es lo que trae esta nueva reforma tributaria que no nos conviene? Que no van a tocar la, la riqueza de los grandes, de esos conglomerados nuestros, mm, supermillonarios, sino que van a mirar de los activos que todavía tiene el Estado cuáles venden para que entren los billones que necesitan. Wilson y compañeras y compañeros para seguir repartiendo mermelada en lo que queda del año. Y entonces la tragedia, eh, perdón que se me recalentó el computador, claro, es que no, no le están funcionando los ventiladores, perdóname para que me sigan viendo, algo pasa con este, a ver, perdonen, ya, estos aparatos los hacen para que uno sí o sí los tenga que cambiar después de cierto tiempo, pero yo trato de negarme mientras puedo. Entonces le tengo mesa refrigerante a todo porque el, el supuesto ventilador que tiene para difuminar el calor no les funciona. Bueno, estaba diciendo esto, que los activos que van a vender, por ejemplo, hay una electrificadora que está avaluada en 250 mil millones de pesos. En la columna del valor para la venta aparece 140 mil millones. O sea, de entrada desvalorizan el activo. Miren de cuánto, de 250 mil millones a 140 mil millones. Ya se robaron en una maniobra 100 mil. ¿Y a quién se la venden? Pues a la clase capitalista transnacional o a la misma clase eh, de la nación que empieza a comprar esos activos, eh, como decimos, los países a precio de huevo. Entonces, por ahí va la reforma y por eso nos hace mucho daño. Bueno, me fui por una de las ramas. Miren en esta gráfica la tendencia que mostré al principio, donde estábamos aquí. Se juntaba, se juntaba el, el, en este caso no son 50-50 pero se juntaba el 50 más rico con el 50 más pobre. Esta es peor. Mire, el 1% más rico en morado, miren cómo va. Estas eran proyecciones, pero sabemos que se han cumplido. Y el 99 más pobre, mírenlo, pauperizado, es decir, vamos, si tú eras un acomodado, pasas a vulnerable, si eras vulnerable, pasas a pobre, y si eras pobre, pasas a pobreza extrema. Entonces, esas son las, mmm, las predicciones que se han cumplido de la distribución de la riqueza eh, a nivel mundial. Y este que es un estudio ya viejo de un, de un economista, voy a apuntar, no, ni lo apunto porque este economista me gusta por sus gráficos, pero no por su postura eh, de cómo, cómo enfrentar la desigualdad, pero nos muestra en gráficos cómo des, él estudia desde 1870 hasta 2010, y él muestra cómo, cómo era lo que ganaban en 1870. Esto quiere decir número de veces que tenían de patrimonio frente a lo que valía la riqueza del Estado. Y aquí vemos que después de la primera guerra, pero sobre todo después de la segunda, no es que pierdan, ojo, lo que decía el profe Maldonado, están ganando por encima del 100% en relación con, con lo que vale el Estado, pero miren cómo después de la Segunda Guerra ya no están cómodos con esto y empiezan a revertir, que es lo que se denomina el periodo neoliberal o de la globalización, miren cómo vuelven a subir a estar en valores cercanos, seguramente esto ha subido mucho más a los que tenían antes de lo que se denomina el Estado benefactor. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para ver cómo va el estado de ánimo. Eh, quisiera ver el chat. En este momento voy a mirar. No sé, estamos todavía en, la, en lo de los senadores. Como son 3 y 25, quisiera preguntarles cómo vamos hasta ahora. ¿Quién quisiera... Comentar cómo vamos frente a lo que he presentado del gradiente de la concentración de la riqueza. Jenny contesta por el chat. Perfecto. Eh, ¿Da para que siga un poco más? ¿Nos da la neurona? Sí, sí, profe. Adelante. Está muy interesante. Como dice. <laughs> bueno, bueno, tan bello. Gracias, Wilson, y, y gracias al resto. Sí, entonces voy a seguir otro ratico, porque ya yo salgo a vacaciones, entonces les voy a... Les voy a, a, a mostrar algunas cosas ya más interesantes. Permítanme que yo, que yo avance porque quiero, ya que, que todas estamos en... Ay, como hago para que esto, decirle que dejar de presentar, necesito volver a un formato más pequeño? Ya, perdonen que voy a achicar un momento porque voy a mostrarles... Una herramienta que ustedes pueden usar es de libre acceso, que se denomina los mapas anamórficos. Me voy a saltar hasta ahí. Ya aquí estoy. Entonces, digámosle, aquí ya la tenemos. Entonces, un mapa anamórfico, lo deletreo de espacio. Es un mapa que se construye en este sitio web. Lo voy a agrandar. Me da coraje que no, que no me deja agrandar como yo quiero. Pero no hay problema porque este, esta presentación es, in, es muy interactiva y me deja hacer lo siguiente. Es para poderles copiar esta página web. A ver si esto se dejará agrandar para que lo busquen lo guarden si sí me deja ahora ya no me deja aquí lo pude poner entonces miren el sitio es archivo en inglés archive.wordmapper.org a ver si lo alcanzan a ver porque no lo puedo copiar porque es de una imagen, pero es así, worldmapper.org mapas, y entonces lo que uno hace es que allí puede encontrar diferentes eh, ramas de, de lo que quiera, entonces pues a mí me interesa obvio salud, entonces uno se mete aquí, en health, lo puede hacer por región, por países, etc., es de libre acceso, eh, worldmapper.org mapas. Y entonces, en esa, en esa página ustedes pueden encontrar cosas como estas. Encuentro el mapa que quiero. El mapa anamórfico, ¿qué significa? que la región que yo quiero visualizar va a tomar el tamaño proporcional al indicador que yo le diga. Por ejemplo, número de millonarios, entonces seguramente Estados Unidos se vuelve gorda, pero África se vuelve flaca. Entonces, el mapa anamórfico tiene esa gran ventaja que nos permite estudiar un fenómeno, compararlo, por ejemplo, en esta ya les diré de qué se trata, pero miren cómo África parece inmensa. Esto seguro es negativo. Y cuando África parece inmensa y Europa y Norteamérica, Japón y Australia desaparecen, es porque es algo negativo para nosotros. Y mire cómo está América, América desde México para abajo. Entonces vamos a seguir con estas diapositivas. Eh, como este es uno de los temas que yo privilegio en mi investigación. Pues entonces ya encontré el zoom. Y aquí ya me puedo mover. Ahora exageré. Entonces yo le digo que me genere, que me genere el mapa. Y, por ejemplo, prevalencia de VIH. Era la que veíamos en, el, en ese primer ejercicio. Pero yo le puedo decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una exposición de un seminario, yo le digo obtener póster. Entonces yo busco prevalencia de VIH, me genera este póster que es un PDF y yo lo puedo pegar en una diapositiva y entonces me muestra el mapa anamórfico, me muestra una descripción y me muestra una información interesante que yo puedo usar para mis seminarios. Entonces, por ejemplo, para lo de nutrición, ya veremos. Entonces, población en desnutrición. Tú puedes generar el solo mapa o puedes generar el, el, el afiche en PDF para tus exposiciones. Entonces, creo que es una herramienta cualitativa en lo visual, pero cuantitativa en lo numérico, que me permite combinar eh, esos temas para mis exposiciones. Aquí tenemos, ¿vale? hoy esto está enloquecido. Eh, aquí volví a la página web para que vean cómo busqué HIV prevalencia o lo que fuere que quies, quiero buscar. Eh, un acercamiento. Y aquí, vamos a ver si en, en, lo podemos ver así. Prevalencia del VIH en 2013. Miren África, Sudáfrica en particular. Y miren cómo el mundo desarrollado se había casi... Desaparecido mostrando que el VIH es una patología que, una vez consolidada, como ha pasado con el COVID, aunque un poco más problemático, va a ser un problema más de los países pobres. Miremos la siguiente, es la misma, pasada ya la diapositiva. Entonces tú puedes generar el mapa anamórfico y llevarlo a tus presentaciones en PowerPoint y, y apoyarte en ello. Miremos, por ejemplo, esta que es de lo que nos interesa. Entonces miren lo diferente que se ve. Cuando tienes una enfermedad a cuando le digo grafíqueme la riqueza para el año 1900. Vamos a agrandarla un poquito más. Aquí quedó agrandada, miremos la riqueza en 1900. ¿Dónde estaba? En Estados Unidos, miren gordo que se explota, hijo de madre. Miren Inglaterra. Y miren Europa, cómo se sale casi del mapa, obvio. La Europa, la Europa occidental, mire Japón. Y Australia no estaba tan rica. Y miren África. En 1900 había empezado apenas la, la época del de despertar imperialista. Y miren, miren lo que le pasa a América del Sur. Delgaditica. Salvo aquí un poquito por Argentina, no estoy seguro si esto es una de las guyanas, porque aquí está Brasil estripado, pero miren cómo casi desaparecemos y eh, Europa y el norte son las que estaban mandando la parada. Eso en 1900, miremos en 1990, esta riqueza es en 1990. Miren cómo ha mejorado América del Sur, subámosla un poquito. Ha mejorado porque se está acercando a la forma, aunque seguimos adelgazados, pero miren cómo Brasil se estiró, Colombia y Venezuela se estiraron, el Caribe se estiró un poquito, pero miren África, salvo Suráfrica, se mantiene muy flaquita en riqueza y miren cómo Estados Unidos está más gordo, está que se totea. Europa sigue gorda, Japón, miren, es una vulgaridad. Miren lo que le pasó a Japón en 1990. Entonces, yo aquí siempre les ponía abajo, pues obvio para no perderme lo que era el mapa, pero hoy ha tocado eh, ajustarlo para que se vea de qué estamos hablando. Y miremos, este es el último que saqué, riqueza para 2015. Vamos igualmente a agrandarlo para que ustedes vean cómo África prácticamente desaparece del mapa. Miren esto. Es increíble. ¿Vieron que hubo un momento en los 90 donde África engordó un poquitico? Pues aquí después de los ajustes estructurales, miren cómo quedó, incluido el Mediterráneo, y miren cómo Japón se engordó, y miren lo que le pasó a China. China pasa... A ocupar un espacio muchísimo más grande. Europa se contrae un poco, pero sigue. Ya tiene, un, ya uno alcanza a ver que aquí está Portugal, que aquí está España, que aquí está Francia. Miren los Países Bajos que en territorio ni se ven. Miren mire lo grande que es Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemania, etcétera. Y entonces esta herramienta a mí me ha encantado porque le permite a uno hacer cosas muy interesantes, compartirlas con la audiencia que quiera. Miren esta de producto interno bruto, que mide también la riqueza, pero miren el que refleja lo que decíamos, el PIB de África prácticamente no existe, mientras que miren el PIB de los Estados Unidos, mire es mayor que la riqueza el PIB de Europa también es más grande que la riqueza, el de Japón mucho más grande. Y miren la paradoja, aunque China como país está más rica, el PIB es menor. Siguen los tres grandes, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, siendo los grandes eh, ganadores en Producto Interno Bruto. Aquí hice el ejercicio para volverlo póster, entonces mírenlo, ingreso nacional, esto se deja agrandar para que ustedes lo usen en sus presentaciones o en sus trabajos. Eh, esta es porcentaje de las personas que viven con más de 200 dólares diarios, eso es mucha plata. Entonces miren que de nuevo, Estados Unidos, Europa, Japón, y miren cómo lo otro desapareció. O sea, ¿qué pasó con Europa Oriental, con Oriente Medio, con Asia Central, con Indonesia? Mire, no, no se ve. Y bajemos para que la cosa siga siendo más trágica. Bueno, por ahora no más trágica. Número de patentes. Es decir, los que van a ser dueños por muchos años para cobrar un dinero porque tienen la patente. Entonces, miren a Japón. Japón inmenso, Estados Unidos inmenso, miren a África, yo creo que no lo alcanzan a ver, pero aquí estoy parado en África, Europa, pero miren Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, China, y mire América, un hilo, un hilito, y por aquí chiquita, Australia. Entonces es claro que hay un gradiente de concentración no solo del dinero, sino también de cosas que representan poder y dinero, como las patentes, están en, en el primer mundo. Regalías es lo que las casas matrices obtienen por esas patentes. Por ejemplo, cuando aquí llega un producto y tenemos que pagar 25 años regalías, o las casas subsidiarias mandan regalías al exterior. Miren cómo casi se totea. Estados Unidos, Japón, y esto aquí aparece así es porque estas Malvinas pertenecen a Inglaterra, aunque se ven verdes porque están en América, eso lo estudié porque yo decía no me cuadra. Las Malvinas hacen parte del Reino Unido, después de la guerra que tuvo con Argentina se las arrebató y por eso aparecen aquí. Pero miren, África y Lilito. Y esto se vuelve más delgado. Aquí, tal vez, hay una protuberancia que no logro saber muy bien qué es. Tocaría ir a la página. Eh, lo mismo, regalías y pagos por licencias o patentes. Miren cómo Estados Unidos aquí se, se adueñó. Mire que Alaska las capas hasta el otro lado. Y ya aquí ni siquiera se ve la China, no se ve nada. Se ve Inglaterra. Esto tal vez es uno de los países nórdicos y esto puede ser, no estoy seguro, si Francia o Alemania. Regalías y pagos por licencias y patentes. Y ahora, eh, nuestra compañera o nuestras compañeras de nutrición, miren el consumo de comida rápida. Vamos a aumentarlo un poco. Bueno, no hay necesidad. Mire Estados Unidos, mire Japón, mire Europa, pero miren cómo América Latina... Se hace más grande en consumo de comida rápida, que tiene obviamente consecuencias como la obesidad, la malnutrición, la diabetes, la caries, etc. Aquí Australia también se engorda un poquito. Miren esta dramática: armas nucleares. Mire, Estados Unidos, Rusia, China. India, Pakistán, Israel, esto debe ser Francia, Reino Unido, y hay una, están otros países que no las declaran, pero que las tienen. Pero miren, mire el arsenal nuclear dónde está. Desechos y basura nuclear. Ya Estados Unidos se adelgaza porque mandan su basura nuclear a otra parte. Miren cómo se engorda un poquito América. Sur y aquí se empiezan a engordar algunos países de la otra Europa, China, porque les, de, les mandan el desecho o la basura nuclear. Y entramos al, a lo más terrible, la pobreza. Miren la gran contradicción, pero la gran riqueza de los mapas anamórficos. Si ustedes están haciendo pedagogía popular, pedagogía en los grupos de lectura, de oración, trabajo solidario, trabajo comunitario, a la gente le queda muy fácil, por ejemplo, a la que no tiene lectoescritura, si tú le guías, si tú le presentas estos mapas y de ahí para arriba a todo el público que quieras, miren el mapa anamórfico de la pobreza. África no aparecía para nada en muchos mapas, en cambio aquí ahora casi se dibuja como su tamaño el subcontinente indio, Pakistán, China, el oriente. Miren cómo Estados Unidos casi desaparece, se vuelven unas hilitos. Europa rica es una miniatura, pero Europa del Este y Turquía se agrandan y América Latina, si no le va tan mal de todas maneras, miren cómo Haití y República Dominicana se agrandan y... Eh, aparecemos mayores que en otros mapas. Sigamos a ver qué más hay por aquí. Aquí llegamos a lo que se denomina pobreza a nivel internacional, aunque creo que lo ajustaron y ahora es 1,5, 1,5 dólares al día. Entonces, se genera este mapa. Pero hay una pregunta, parece. Me chilló algo. Sí, Karen, por favor, tienes la palabra. Yo aprovecho para hidratar. Karen. Ay, no, profe, es que estaba agrandando el mapa y oprimí sin querer el de pedir la palabra. Ah, bueno, no, no te preocupes. Qué pena. Mm -mm. Me dio el chance de dilatarme, entonces sigo, sigo eh, con esta tragedia. Pobreza absoluta, viviendo con dos dólares diarios. Miren cómo eh, se agranda un poco más la India África se achica un poquito porque, claro, tener ya dos dólares frente a uno, pues no es mucho. Si usted, aunque el dólar nuestro está muy caro, pero no suele representar nada, miren el Europa y miren Estados Unidos y Canadá, Japón, como ni siquiera se ven. Y en cambio, miren afectados por desastres: ¿dónde están? India, China, un poco África, pero el resto muy delgados. Casos de polio. Es increíble que uno hable de polio hoy cuando se consideraba erradicada. Miren África, algunos países del Mediterráneo y algunos del cono sur, India, pero miren el resto del mundo, casi libre de polio. Cólera. ¿Dónde está el cólera? África. India, Pakistán y como en estos países donde viven los ricos no hay cólera, pues por eso no les interesa, así como con otras enfermedades huérfanas, no les interesa desarrollar medicamentos porque ¿quién los va a comprar? Cuando han saqueado a estos países de manera absoluta. Por fortuna en América es poca la cólera, pero ya vamos a ver cómo piden tuberculosis, empieza a agrandarse América, recuerden que el la tuberculosis está muy asociada pues a la desnutrición y al, y al VIH, como el mapa empieza a hacerse un poquito más visible, sobre todo de la mano de la coinfección VIH-tuberculosis. Pero miren a la pobre África cómo le va con tuberculosis. Ya esta la habíamos visto, exagerada prevalencia de VIH. Casos de malaria. Entonces uno dice, ¿por qué diablos, por qué diantres, no se siguió con los estudios de las vacunas para la malaria, porque como a ellos no los afecta, y cuando van a viajar a un país malárico están vacunados o muy bien nutridos o requete protegidos, y si van a áreas endémicas van con todos los toldillos, el mosquitero, etcétera, para que no los piquen, los mosquitos, pues miren los casos de malaria casi todos en África y en el subcontinente indio. Rabia. Es increíble que estemos hablando de rabia transmitida por perro, gato o murciélago. Miren dónde está la rabia. Esto parece que es India, por, por lo que veo aquí, que la, el otro pedazo de India, Bangladesh. Entonces, no les va a interesar a una farmacéutica internacional mmm, elaborar moléculas para la rabia. Les interesa elaborar medicamentos para las enfermedades cardiovasculares, para los, eh, los trastornos eh, de ansiedad y de ahí para arriba. Y por eso es que les interesa tanto que nos diagnostiquen con cualquier enfermedad para inmediatamente medicarlos, porque esos son los medicamentos que les generan eh, más eh, riqueza. Fiebre amarilla, esa sí nos toca a nosotros mucho. Somos zona endémica de fiebre amarilla y tenemos que tener por eso cuando vamos a viajar el, el cartón de la vacuna de la fiebre amarilla. Si alguno de ustedes o alguna no está vacunado contra la fiebre amarilla, no pido que lo haga inmediatamente, solo sugiero que como la vacuna se vence cada 10 años, si tienen planes de terminar su carrera e irse, más adelante vacúnense contra la fiebre amarilla, porque, por ejemplo, para entrar a Costa Rica, para entrar a una serie de países. Hermanos, como ven, venimos de una zona endémica, mire Colombia, nos piden la, la, a Brasil, por ejemplo, para entrar. En algunos vuelos no te dejan bajar si no llevas el cartón de la vacuna de la fiebre amarilla. Eh, a muchos países de África lo mismo, bueno, etcétera. Gravísimo analfabetismo juvenil femenino en particular, miren África, miren India, Pakistán. Y el resto del mundo, Turquía, más bien muy delgado en analfabetismo juvenil femenino. Trabajo infantil, de nuevo, África, India, Pakistán, Bangladesh, pero América Latina no se salva. Turquía, China, esto debe ser Vietnam, Camboya, Laos, etc. Mujeres fumadoras. Miren cómo el mapa de América, por lo menos de Panamá para abajo, se vuelve más grandecito de lo que había parecido. Y miren cómo sigue habiendo muchas mujeres fumadoras en Europa rica, en Japón, en México, en Estados Unidos. Sabemos, porque los estudios así lo han probado, que fumar causa cáncer de pulmón. Alguien dice, mi tío fumó toda la vida y se murió. Claro, se murió y no le había dado el cáncer. Pero todos los estudios prueban que a largo plazo las personas fumadoras desarrollan cáncer de pulmón o mínimo enfisema pulmonar. Y miren el contraste. Atención al mapa. Ojo si se me durmieron. Ahora vamos a hombres. Hombres fumadores, me devuelvo mujeres fumadoras. Entonces, como durante muchos años la mujer estuvo relegada en todos los planos, incluido este, era mal visto que una mujer fumara en público, cuando llega la liberación femenina, empiezan las mujeres a ingresar a la práctica del tabaquismo y las tabacaleras se aprovechan de eso para vender una publicidad así direccionada, mientras que... Años y años y años y años de campañas de que suelte el pucho, de que deje de fumar, hace que los hombres estén fumando menos, aunque siguen fumando. Mire, Japón, pero aquí, hay, aquí está esto atravesado por la categoría del género que no tenemos el tiempo de detenernos. Miren esta tragedia, y ahora que estamos hablando del COVID, muertes por falta de agua. Miren cómo solo aparece. El, algunos países del continente africano y el resto del mundo apenas es una un hilo. Entonces, esto es una injusticia de esas que no podemos permitir. Gasto privado en salud para aquellos que nos interesa. Entonces, miren cómo en Estados Unidos es uno de los países donde más se gasta lo que se llama el gasto de bolsillo o gasto privado en salud, lo mismo en Japón, en Europa, y pues aquí en América, algunos no nos salvamos. El gasto público en salud también es grande en el de Estados Unidos, pero ojo que este gasto público es el que hace el Estado, pero que se la da a las grandes transnacionales farmacéuticas, porque el sistema del Social Security en Estados Unidos es quien compra los medicamentos y se los otorga o se los vende después. A, a las personas que están afiliadas al Medicare o al Medicaid y miren cómo lo mismo pasa en Europa rica y en Japón. Gasto militar, igual que la riqueza y que las armas nucleares, pues Estados Unidos, Europa rica, Japón, muertes por guerras desde el 45, casi todas en África y en el lejano oriente. Muertos por guerras eh, después de, la, de los conflictos de la Segunda Guerra, miren cómo casi todos en África y miren a Colombia. Mire, este, esto gordo de América es Colombia, antes de la firma del Acuerdo de Paz, por supuesto. Muertos por guerras para 2002, está requete parecido, me devuelvo, miren que no se mueve mucho. Mortalidad por homicidio. Miren a Colombia. Mire a Brasil. Mire, mire el tamaño de Colombia. La India. África casi vuelve a su nivel. Y aquí mire Europa. La Europa rica, chiquita. La Europa oriental grande. México grande. Centroamérica grande. Japón se reduce casi a su tamaño normal. Mortalidad de mujeres gestantes. Trágico. África y casi todo el Oriente, mortalidad infantil en menores de cuatro años, mortalidad por desnutrición, mortalidad por enfermedad de Chagas. Quise llegar a esta, ¿por qué? Porque es una de esas enfermedades que casi, o casi no, existe solamente en nuestro subcontinente. Aunque Colombia, que aparece chiquitica, mire a Brasil. Mire Bolivia que se ve el mapa grande, Argentina, Perú, Ecuador, Centroamérica, esto debe ser Puerto Rico, mientras que en el resto del mundo no hay chagas. Entonces, por eso es que no hay unos medicamentos ex exactamente dirigidos a la enfermedad de chagas. Hay que usar uno parecido y hay muchos problemas de chagas en nuestro país. Eh, si hay tiempo algún día o hablamos por el interno, hicimos un proyecto liderado por la Universidad Nacional sobre enfermedad de Chagas con investigación cualitativa en tres departamentos de Colombia. El Chagas es lo que la gente, lo transmite el insecto que la gente conoce como el pito y que vive en los techos de paja en las casas en tierra templado. Entonces la gente duerme en su casa con el insecto que le transmite la enfermedad que si no se trata, termine en un agrandamiento del corazón, falla cardíaca y muerte. Mortalidad por depresión, miren esto, India, Europa. Ahí la cosa empieza a cambiar. Mortalidad por esta la incluí para los odontólogos, mortalidad por causas orales sin incluir cáncer. Es increíble esto, que, que la gente se pueda morir de otras causas que no incluyen el cáncer oral. Miren de nuevo Oriente Medio, y esto lo estudiamos con una tesista que ya sustentó su tesis, es porque en estos países se utilizan más de 50 variedades de tabaco, brezel, masticado durante todo el día, que produce lesiones que terminan siendo cáncer oral, pero miren que América pues no se salva de esta patología. Muertes por avalanchas y deslizamientos, esto alcanza a cobijarla del... Desastre de Armero, pero miren cómo le va a América en avalanchas y deslizamientos, y a Puerto Rico, donde cada que llueve media isla queda desbaratada. Muertos por inundaciones, muertos por erupciones volcánicas, perdón, esta era la de Armero, la confundí. Miren, a Colombia se, se, tragó, se tragó la gráfica, porque fue aquí donde pues, cobró tantas vidas. Gasto en investigación, volvemos al gradiente los más ricos, recursos hídricos, ojo, están en nuestro subcontinente y por eso quieren venir a instalarse aquí y propiciar que hagamos guerras entre nosotros o que lleguen al poder gobiernos que entreguen todos los recursos hídricos, porque miren, ellos casi no tienen, miren cómo se adelgazan totalmente, salvo Japón, poquito Estados Unidos, pero somos nosotros. Es suramérica donde está el agua del futuro y donde serán las siguientes guerras. Biocapacidad de respuesta también la tenemos nosotros y por eso les interesa exportar la deuda de CO2 o la deuda física de verdad físicamente mandan contenedores con, con basura para países que tienen biocapacidad de respuesta. mire Brasil, mire Colombia, mire China, mire la India, Mientras que otros países no tienen esa capacidad de regeneración y el daño que se le hace al planeta, pues mire, de nuevo ahí sí el primer mundo, es el que le y el y China, antes de las reformas, y creo que aún ahora, le hacen un gran daño ecológico al planeta y por eso no firman, ni Estados Unidos, ni China, creo que Japón tampoco, y algunos de por aquí, no firmaron los protocolos de cambio climático, de Kioto, de París, etc. Acuérdense que Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, Biden parece que lo va a volver a ingresar. Y miren esta vulgaridad: extracción de minerales. Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, esto podría ser Cuba tal vez, México, pero miren cómo ellos no se extraen, no extraen minerales. Australia, India. Exportación de minerales en bruto sin procesar, es decir, se van para el primer mundo porque ellos los necesitan, los oligoelementos o el carbón o el hierro, el, bueno el hierro se fabrica, el, perdón, el, el acero es el que se fabrica, entonces les interesa llevarse nuestros minerales y por eso hay que estar tan atentos, exportación de metales, exportación de productos naturales o seres vivos, miren la tragedia de América Latina pero también de, de la parte de la Europa rica. Exportación de metales, exportaciones de acero, voy a seguir, exportación de petróleo crudo, pues obvio aquí se engordan algunos países de Oriente, Venezuela, México, y aquí ya, esto es, son la península Arábiga, que se deforma, si ustedes lo alcanzan a ver, aquí el estrecho de Hormuz, pero esto es Arabia, Yemen, y, eh, ay, y Irán, Oh, ya se me olvidó, bueno, me confundí, pero este es el que está así: Irán, porque es el que controla la entrada del Golfo de Hormuz. Exportaciones de gas y carbón, exportación de petróleo refinado, que es diferente al crudo, exportaciones de alta tecnología, volvemos a las tres grandes: Estados Unidos, Europa rica y Japón. Pero miren cómo, si generáramos este mapa hoy, seguro China tendría eh, mucha más presencia. Exportación de maquinaria. Europa, miren esta belleza de mapa, y Japón. O sea, se llevan los minerales, se llevan la materia prima y hacen las máquinas, que luego nos venden a nosotros con un dólar caro. Finanzas y seguros. En eso se ha especializado el capitalismo europeo de la Europa rica y los grandes conglomerados financieros de los que hablé al principio, pues tienen participación. Entonces, miren, ellos son los dueños de los mercados de finanzas y seguros, y por eso entonces España tiene una gran presencia en el continente vendiéndonos seguros de todo tipo. Importación de minerales primarios, es decir, lo, se los llevan para allá porque no tienen, Japón, China, la Europa rica. Importación de petróleo crudo, de nuevo a ellos para mover ese gran eh, aparato tecnológico que tienen, pues necesitan importar mucho petróleo crudo mientras llegan algún día a sustituirlo por energías limpias, pero primero se van a gastar todo el petróleo mientras ellos van haciendo la sustitución y después nos dejan a nosotros viendo un chispero, porque todo nuestro aparato industrial precario, nuestros carros, aviones, buques, todo el aparataje militar de nosotros es movido por petróleo y mucho del de ellos, pero ya están haciendo el recambio a que se mueva con energía nuclear o con otro tipo de energía. Importaciones de acero, importación de petróleo refinado, importación de finanzas y seguros. Miren cómo México es uno de los grandes importadores, es decir, estos exportaban, estos importamos seguros junto con Japón. Importación de metales, mira Estados Unidos, México. Importación de juguetes, <laughs> es una locura. Los niños y niñas estadounidenses, mire. Si no tienen juguetes en todas las fechas del año, les da un ataque. Europa rica y desaparecemos el resto de los continentes. Importación de bienes con valor agregado. Estados Unidos se va a reventar. Ya estoy terminando. Importación de automóviles. Pago de la deuda externa. Otra vez el gradiente se nos vuelve para acá. América Latina sostiene a estos parásitos pagándoles deuda. Mira, esta es Europa Oriental. Eh, algunos países de África que pueden, Sudáfrica y Oriente Medio, mire que Australia desaparece, Japón desaparece, Estados Unidos y Canadá y la Europa rica también, porque es a ellos a quienes les pagamos esa deuda. Bueno, esta era por una curiosidad nuestra de los odontólogos, ahí voy a, voy a terminar la presentación, voy a dejar de compartir. Y como ven ustedes, lo que quieran lo pueden buscar en la, en la página de, de mapas anamórficos y, bueno, desarrollar la investigación que quieran y soportarla con, con estos mapas. Eh, creo que alcancé a hacer justamente lo que quería hoy, que era mostrar en el terreno las consecuencias de ese modelo de producción capitalista del que se habló. ¿Qué? estás hablando? Sí, sí, sí. Tranquila, Dilmita. Eh, perdí el hilo de Dilmita. Archie.WallMapper. Gracias, Darling, por ponernos. Es que Dilmita, que nos adoramos, le dije que no me hablaré en clase y me empieza a hablar y yo me asusto porque creo que pasó algo grave. Pero no, por fortuna no es nada grave. Entonces lo que estaba diciendo era que quería poner en cifras, poner en ejemplos la gran brecha de inequidades que ha causado ese modo de producción en el mundo con una serie de gráficos que he venido recogiendo de tiempo atrás para, para cerrar este módulo que cerraría la parte de, de comunicación de contenidos de este curso de investigación cualitativa. Eh, entro a mis dos semanas de vacaciones. Y quisiera que en estos últimos minutos que tenemos, o media hora, lo que ustedes digan, mmm, me comenten si alguno o alguna de ustedes tiene alguna situación particular. Creo que Wilson y, y los estudiantes y las estudiantes de medicina, de la carrera medicina, tienen un calendario distinto, pero ayer, si revisan en sus postmaster nos llegó que el semestre termina el 11 de septiembre. Seguramente el CIA lo cierran ese mismo día que es sábado. Entonces querría que me comentaran en sus facultades qué han dicho, cuándo terminan el semestre, porque de continuar las cosas como van, nos encontraríamos en la semana, en la primera semana de septiembre, 1 el 2 de septiembre es jueves, para que ahí hiciéramos más una autoevaluación del curso, una reflexión personal de, de este accidentado viaje, pero lo que nos ha permitido obtener las transformaciones que haya podido operar en nosotras y nosotros, eh, con todos los altibajos, y podamos conversar ese día solo alrededor de ese tema. Entonces, les escucho primero en relación con, con la terminación del semestre. Si hay alguien que esté urgido o urgida de que las notas se suban al CIA, para yo preguntar en mi facultad cuándo la abren y cuándo la cierro, porque yo puedo cerrar las notas antes, pero tengo que cerrar la de todo el grupo. Entonces, tienen la palabra para que me cuenten sobre su finalización del semestre. Eh, profe, eh, pues Dale. yo creo que ya va. A nosotros nos dijeron que se normalizó el calendario, como que vamos con el calendario de toda la universidad, porque hasta la anterior semana, ajá, no sabían. Yo, yo, como te comenté a ti, que nos habían dicho que lo íbamos a terminar antes, porque, o sea, las materias, yo creo que ya nadie tiene materias de la facultad, sino que solo estamos con electivas, y pues nada, ya hay que, hay que acogerse a la medida que tomaron las directivas, que pues. No sé por qué nos afanamos tanto, pero pues bueno, igual ya el semestre lo iniciamos con toda la, la universidad. O sea, en octubre. Sí, sí, señor. 4, eh, el 4 de octubre. Sí. Bueno, o sea, no tendríamos afán en, en subir notas para la carrera de medicina. Yo sé que la única facultad que está exenta es enfermería, pero aquí no tenemos. Eh, estudiantes de Enfermería, Darling nos escribe que sí, que estamos esperando el reinicio de prácticas porque eso nos queda corrido por los convenios. Bien, ¿alguien tiene alguna situación particular con su semestre, con algún tipo de problema para vernos eh, ese 2 de septiembre? ¿O nos encontramos para conversar ya más tranquilamente? Para hacer la autoevaluación del curso, incluso Perfecto. si necesitamos. Sí, dime, ¿es otra vez Wilson? No, no, profe. Eh, pues en mi caso sí me parece bien, pero yo sí estaba un poquito preocupado, digamos, por el tema ah, de las aplicaciones o no sé si. Eh, ¿Cómo vamos a hacer en caso de que ten tengamos que presentar como el proyecto que habíamos hablado, como en ese tipo de cosas? Sí, yo. Seguramente en muchas de las clases lo dije muy al inicio y de pronto no quedó en la grabación, pero lo que les dije y aprovecho y que estamos 14, es que las condiciones no permitieron o no permiten que sigamos adelante con eso que nos habíamos trazado al inicio, pero le decía a alguien que me preguntó por el correo si ustedes lo fueron desarrollando, fueron capaces de a pesar de la tragedia del paro seguir adelante. Y tienen algo que puedan entregarme, bienvenidos. Pero mi interés no es ahora, justo en la recta final, someterlos a hacer algo que les pueda generar más estrés, distraerlos en tiempo, recursos, concentración. Y preferiría que le diéramos un viraje para la sesión final y no se preocupen por la calificación en términos del número porque recuerden que creo que desde que entramos dijimos todos y todas tienen cinco por haber ingresado, por haber permanecido, por haber aguantado. Entonces, lo que me interesa más es el proceso de transformación que hayan vivido durante este tránsito, como dije, accidentado, y que en estas dos semanas que yo voy a intentar descansar ustedes pudieran, si sí, les voy a hacer esa petición, eh, en una hoja o dos, depende si alguien quiere escribir, pero el máximo sería tres páginas para alcanzar yo a leer en esa semana de septiembre lo que significó para ti, para ti, para cada una y cada uno, haber estado en este curso con todas las locuras que nos pasaron y lo que hicimos. Entonces, lo que les voy a pedir para finalizar el semestre, digamos como el pretexto del examen final, llámenlo así si quieren, es una reflexión escrita, puede ser un archivo en Word o lo vuelven en PDF, donde de manera muy honesta, muy sincera, ustedes escriban lo que consideren que quieren compartirme a mí solamente, de la transformación que hayan podido tener en este viaje que comenzamos hace tiempo y algunas cosas de esas que quieran compartir en público son las que vamos a hacer ese día 2 de septiembre. Entonces, no sé si con esto le contesto a todo el grupo. César Andrés, si esa inquietud era, pues seguro que todos la tenían y todas, pero si queda resuelto el tema de de que no se presentará ya la investigación. Señor, sí. Profe. Sí, bueno, perfecto. Muchas gracias. No, con todo el gusto y por supuesto que ahí quedaron algunos anteproyectos, quedaron algunas ideas, quedaron algunas preguntas. Seguramente se han transformado, se han depurado o sus intereses han cambiado porque pasaron muchas cosas durante los dos meses del paro. Entonces quienes quieran de aquí en adelante continuar con ese proyecto como una opción de tesis, si yo no estoy muy recargado de trabajo y les puedo echar una manito, pues con mucho gusto, pero no va a ser un requisito como se planteó al inicio del curso, de modo que descansen porque necesito que se concentren o les pido que se concentren en terminar muy bien sus asignaturas, las que estén pendientes. Yo sé que en odontología es tan corre que corre porque las clínicas así lo demandan. Entonces, lo que sí les pediría es que para que quede una constancia y por el placer de leerlos, eh, lo hagan por escrito y me lo hagan llegar al correo institucional. Eh, puede ser el miércoles anterior a la clase, o sea, el primero de septiembre, eh, marcado el archivo con su nombre. Reflexiones Paula, Reflexiones Sebastián, Reflexiones Wilson, ref así, para yo saber y poder ir clasificando en una carpeta, sacarlo aparte, y nos encontraríamos ese jueves de la primera semana de septiembre. Yo, obvio, les he hecho un recorderis y hacemos más bien ese sí. Les voy a pedir que ese día eh, pongan. Hay, una, hay una, una herramienta aquí en Mid que le permite a uno poner un fondo de pantalla por si no quieren que se vea como en este caso mi casa y todo lo que sucede, y que podamos abrir las cámaras ese día. Entonces ese día tocó bañada, afeitada, alisada de mecha. En mi caso, mire, me arreglé, me corté el pelo tan hediondo, me afeité, para que nos podamos ver las caras, nos podamos saludar y podamos decirnos qué significó este viaje juntas y juntos. Entonces eso era lo que tenía para compartir hoy la petición de lo que será, digamos, como el para chuliar que hubo un examen final, ese es escrito, libre, eh, de no más de tres páginas, y eh, les voy a enviar al correo el enlace para que ustedes vean, a ver si lo alcanzo a mostrar aquí antes de que nos vamos, para que sepan de qué les estoy hablando. Voy a volver a compartir pantalla para poderles mostrar. Cuando les mande, si yo no sé, a veces me, me juega una mala pasada, pero la mayoría de veces suelo poderles enviar el enlace con el permiso de editar. Por aquí debe estar en alguna parte la charla. Esta. Entonces, lo que les voy a pedir es que vean esto en estas dos semanas en que no vamos a estar juntos. Se llama si Estado, Sociedad, eh, no está en portugués, es porque el anfitrión era un portugués, Estado, Sociedad y Producción de la Naturaleza. Entonces, él es uno de mis sensei, él es William Robinson de mi grupo de trabajo de Claxo, habla español, es gringo, marxista, antiimperialista, del lado de nosotros, de los oprimidos, de los postergados. Entonces, les voy a mandar en el correo, yo creo que aparte, no, no con esta clase el vínculo para que vean esta charla, pero reconozcanlo ahí, que esta es la charla que quiero que vean porque complementa la del profesor Maldonado y la que yo he dado hoy, donde ya hice alguna mención del capital transnacional y de la clase capitalista transnacional, pero él lo expone con una fluidez que le da 40 años de haber estudiado el capitalismo global. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo antes de que cerremos la sesión de hoy, qué le pareció esta sesión como complemento de la anterior, se sorprendió por algo, nos ayuda para la indignación y para seguir adelante con nuestras luchas. ¿Alguien quiere comentar? Pues, profe, en general, eh, te cuento que me pareció interesante y me hubiese gustado desarrollar más el proyecto de investigación porque, bueno, encontré que era muy interesante como lo charlamos con mi compañero César, pero pues dadas las circunstancias y que nuestra investigación iba a ser como una, eh, ¿cómo se llama?, una historia de vida, y no era una entrevista, sino como más semiestructurada, porque nos íbamos a dejar llevar de las señoras y todo esto, pues no se pudo hacer, también se murió una de las señoras a las que íbamos a entrevistar, a mí me apena mucho, hubiese querido desarrollarlo más, pero, pues bueno, eh, igual te agradezco por darnos estas herramientas y todo y no sé si a futuro pueda trabajar en el proyecto de investigación que me pareció muy, muy interesante. A mí me gustó mucho lo que propusimos, no sé. Y, y pues nada, ojalá lo podamos hacer en otros espacios, pero igual gracias a ti por darnos las herramientas para iniciar como con este proceso de investigar. No, por supuesto que adelante con los proyectos. Eh, digamos es que no nos da el tiempo para, para hacer lo que hubiéramos cre querido, pero sigan adelante con la historia de vida de la otra señora que queda viva y tan pronto puedan arranquen a trabajar con ella y igual los otros proyectos de cómo se convirtieron los líderes en los lectores o los proyectos de las motivaciones para hacerse el blanqueamiento. Entonces, la petición no es que abandonen esos proyectos, sino que no van a ser presentados aquí por razones de tiempo, de cansancio, etcétera, pero quien pueda siga con sus proyectos porque estaban, estaban ya el tronco para seguirlo desarrollando que ya es mucho más fácil construirle los objetivos, pero ya ten, ya, ya habíamos logrado madurar y pulir la idea, entonces adelante. Me impactó muchísimo ver los mapas y reflexionar cómo estas inequidades se reflejan en el desarrollo de los países. Creo que sí es muy impactante verlo en un mapa y da muchas ideas para proponer trabajos de sensibilización en comunidad. Esa era la idea. Que sea una herramienta para ustedes, pero también que sé que todos y todas están involucrados en proyectos colectivos, comunitarios, les sirvan de herramientas para, para hacer educación. No sé si alguien más quiere decir algo frente a las últimas dos charlas o... Frente a lo que quieran, pero la evaluación del curso la haremos en, en septiembre. Eh, profe, no, pues aparte de sumarme a lo que dijo Wilson, yo también espero poder como sacar algún resultado con el tema pues, de la partería, porque el hecho pues, de que haya pasado este pues, suceso trágico, yo creo que demuestra la importancia de tratar pues, de documentar. Y junto a eso, pues, y, y teniendo en cuenta las, las temáticas de las últimas dos sesiones, yo creo que esta es de las, de las pocas selectivas eh, que cumplen con una de las misiones, yo creo que más o tan importantes, pues como la, la profesional y la académica que tiene la universidad y es formarnos como seres pensantes, críticos y reflexivos, ¿no? Yo creo que uno no va a la universidad solo a salir con un diploma, digamos, con un cartón, sino a, a tratar de encontrar un lugar en el, en el mundo, a entender el contexto, a entender en este caso las desigualdades, las inequidades y la forma en que nosotros somos agentes de esa realidad y ojalá pues podamos ser agentes de ese cambio. Y yo creo que se parte de ser conscientes y de pues estar un poco informados al respecto para también poder hacer algo, no quedarse solo en la indignación, sino pues pasar a la acción. Entonces, muchas gracias a usted, profe, y pues a todos los compañeros que... Que han aportado. César me va a hacer llorar y ya está escrita la primera, la parte primera de tu reflexión. Esa es la idea con este tipo de asignaturas y más en la universidad como tú señalas. Y sé que ya sembrada la semilla, esa semilla va a dar una flor y fruto y un árbol que ya no va a dejar de crecer porque es como haber, haber abierto una ventana a algo que de pronto desconocíamos pero quedaron las herramientas, quedaron las provocaciones, quedaron las clases grabadas, quedaron infinidad de sitios web, eh, les recuerdo siempre suscribirse a mi canal para que me ayuden a salir del, ahí sí, como el sótano del infierno, donde estaba las karate, por ver, porque se le cayó un avión con 445 kilos de cocaína, entonces si van al canal de YouTube encuentran otros temas que no se alcanzaron a tratar en la clase, entonces, César, muchas gracias por tus palabras y ojalá puedan recuperar el saber de las parteras de pronto en otros territorios, porque así como esa partera se llevó ese saber con ella, la pandemia y los asesinatos de los líderes indígenas y comunitarios han hecho que muchos de esos sabedores de cultura oral se hayan llevado toda esa sabiduría sin haber alcanzado a transmitirle. Entonces para César y Wilson creo que ese proceso no hay que detenerlo y por el contrario hay que buscar más aliados o aliadas y ver cómo se hace un proyecto quizá de mayor alcance que involucre a más parteras y, y logren despegarlo. Así que adelante, adelante. Gracias por tus palabras. Si alguien más quisiera compartir sobre todo lo que significó este último trayecto desde la IAP, Falsborda, Freire, el modo de producción capitalista y lo de hoy de las desigualdades. Un compañero que era de primer semestre de ontología o de segundo no volvió, ¿cierto? No, no, señor. Eh, era Marco, pero eh, se retiró porque, pues, ¿cómo decirlo? Él no miró el curso introductorio como el de eh, investigación y pues dijo que quería aprovechar el curso después, cuando ya tenga las bases más claras. Dijo que iba a inscribir la materia después, pero que por ahora la canceló por respeto a usted y pues por el ánimo de aprender más él posteriormente. Ay, bueno, pero me tranquiliza cuando dijiste se retiró. Creí que de la universidad ella iba a llorar. No, yo creo que está muy bien. Eh, tal vez esta, esta asignatura es para, para, un, para un punto intermedio donde uno ya tenga algunas inquietudes o algunos desarrollos de su profesión y de, me parece muy buena la decisión de esperar un poquito y tomarla más adelante. Pero si noté que dejó de volver, entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo de lo que le suscitó la sesión de hoy en particular. Eh, le aportó, le dio, le abrió otra ventanita, le picó alguna cosilla, le sirve para alimentar la indignación. No sé si alguien más quiere hablar antes de que nos despidamos. Voy a picarle a Paula porque les debo confianza que me cuente cómo se siente que esto que ves aquí... Complementa las salidas que estás haciendo con el profe Yair. Gracias, Jenny. Paulita, no sé si te cojo en mal momento. A veces, cuando uno hace esto, peca, pues puede ser indiscreto, pero bueno, me excusan. No sé si alguien más. Quisiera comentar eh, el, sobre las últimas tres sesiones o si vamos cerrando y nos despedimos. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Pues, no he hecho ah, nada. Bueno. Creo que lo que pienso es en lo que mis compañeros han dicho. Ah, tan bello. Que la Yo te mandé la clase a la que no pudiste asistir para que cuando, cuando quieras y puedas la, la revises. Entonces me alegró sí, mucho no, que no, ya... No, por, por ahí le, le he estado echando un vistazo y está bastante interesante. Mm, qué rico, me alegro, pero sé que estabas en las semanas más duras. La ventaja de este será la única o una de las únicas, es que quedan las clases grabadas y que uno puede entrar, revisarlas, volver sobre el material y, y volver sobre, incluso volver a las primeras y decir, ve, yo era otro u otra en ese momento y ahora, sin darme cuenta, fui transitando con mis compañeros y compañeras y con el profe y estamos en un punto muy distinto del que empezamos. Bueno, entonces, para ya no cansarlos más, porque hoy fui a velocidad de locutor de partido de fútbol, entonces... Les mando un abrazo enorme, me hacen mucha falta, sobre todo poderles ver. Entonces, espero que esa primera semana de septiembre vengan preparadas y preparados. Si quieren, instalan el programita para, o se hacen en, en, con una pared blanca detrás, si no quieren, pues que, y con unas de estos para que eviten el ruido. Y nos hacemos una rondita con la cámara abierta para contarnos cómo nos fue en este viaje y empezarnos a despedir, ¿vale? Entonces por hoy me despido, voy a suspender la grabación. No, ay Juanita, es con tanto cariño. Eh...